Cristóbal de las Casas, Chiapas, un pueblo mágico que encanta, lleno de tradición, cultura, historia, arte y gastronomía. Un pueblo muy popular y considerado el pueblo más mágico de los pueblos mágicos de México, y recibe visitas de miles de personas de todas partes del mundo. Sus calles empedradas y sus paisajes majestuosos fascinan a todos de inmediato. Acompáñenme el día de hoy a dar un recorrido por este hermoso pueblo. Les cuento que estoy de vacaciones aquí con mi familia y estamos hospedados en un hotel que queda a solo unas cuadras de aquí del centro. Y creo que escogí el mejor hotel porque me encantó. Y nada caro. Pero ese será tema de otro video. Ahora les voy a llevar a conocer el pueblo. Como pueden ver, esta es una de las calles principales. Aquí estamos en el centro. Estas calles están cerradas para carros. Aquí solo se camina y vean que hay muchísimos negocios. Son restaurantes, bares, tiendas de artesanías, cafés, negocios que te ofrecen tours a diferentes lugares alrededor. Hay muchos. La mayoría de restaurantes y cafés tienen sus propias terrazas, donde las personas se sientan a disfrutar de su comida o simplemente a tomar algo y disfrutar del ambiente. Les puedo decir que el ambiente aquí es muy interesante. Aquí todos, pero todos los días hay acción. Este pueblo no para ni de día ni de noche. Las tiendas de artesanías son más o menos así, muy coloridas. Y tienen piezas que llaman completamente la atención. Desde bolsos, prendas de vestir típicas y esos cojines y tapetes artesanales, una maravilla. Las calles están llenas de personas originarias, trabajadoras, ofreciendo sus artesanías. Sin duda me llevaré algunas y lo mejor es que al comprarlas se apoya a la economía local. Todavía se ven las decoraciones navideñas, es 4 de enero y me cuentan que las quitan hasta pasando el Día de Reyes, que es el día 6 de enero. Esta es la catedral y enfrente se encuentra esta plaza que se llama la Plaza de la Paz, con esta cruz simbólica del lugar. Se están escuchando algunos cohetes y eso le da el ambiente más a pueblo. Esta plaza principalmente se compone de comerciantes de todo tipo de artesanías. Aquí reinan las artesanías. Otra cosa que encontramos al caminar por aquí son muchos puestecitos ambulantes de pan, chocolate caliente y café cosechado en la región. Gorditas de nata y el tradicional tamal de chipilín que me comí algunos. Cada parada que hacemos, lo primero que pido es un chocolate caliente o el café de olla. Y también venden diferentes sabores de atole, de guayaba, de galleta, champurrado, etc.
Las artesanías que más representan al estado de Chiapas están hechas de tejidos, cerámica y productos de ámbar, la mayoría hechos por mujeres indígenas quienes dominan el trabajo. Y desde la infancia las niñas aprenden a bordar y a tejer la tela. Muchos productos textiles todavía se hacen con métodos tradicionales, con materiales como lana, hilos de algodón y tintes naturales, incluyendo tela tejida a mano que se hacen en telares. Por las noches el ambiente se pone aún más interesante y alegre. Se tiene la costumbre de llevar serenata, el uso de bandas musicales y melodías de marimba en el kiosco del parque. La gente que visita San Cristóbal acostumbra a comprar prendas típicas y usarlas durante su estancia.
Si te ha gustado este video, te invito a que te suscribas. Estaré compartiendo más videos de mi viaje a Chiapas.